¿Cuál es la ley suprema de la nación? What is the supreme law of the land? La Constitución. Supreme law of the land is the Constitution. ¿Qué hace la Constitución? What does the Constitution do? Establece el gobierno, define el gobierno, protege los derechos básicos de los ciudadanos. The Constitution sets up the government, it defines the government, and it protects the basic rights of Americans. Las primeras tres palabras de la Constitución contiene la idea de la autodeterminación, de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? The idea of self-government is in the first three words of the Constitution. What are these words? Nosotros, el pueblo. The first three words in the Constitution are we the people. ¿Qué es una enmienda? What is an amendment? Un cambio a la Constitución, una adición a la Constitución. An amendment is a change or an addition to the Constitution. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? What do we call the first 10 amendments to the Constitution? La Carta de Derechos. The first 10 amendments to the Constitution are called the Bill of Rights. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? What is one right or freedom from the First Amendment? Expresión, religión, reunión, prensa, peticionar al gobierno. The First Amendment provides for freedom of speech, freedom of religion, freedom of assembly, freedom of the press, or freedom to petition the government. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? How many amendments does the Constitution have? Veintisiete. The Constitution has 27 amendments. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? What did the Declaration of Independence do? Anunció nuestra independencia, declaró nuestra independencia, dijo que los Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña.
The Declaration of Independence announced and declared our independence from Great Britain, and it said that the United States is free from Great Britain. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de la Independencia? What are two rights in the Declaration of Independence? La vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad. Two rights in the Declaration of Independence are life and liberty, but also the pursuit of happiness. ¿En qué consiste la libertad de religión? What is freedom of religion? Se puede practicar cualquier religión o no tener ninguna. Freedom of religion means that you can practice any religion or not practice a religion if you choose. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? What is the economic system in the United States? Economía capitalista, economía del mercado. The economic system in the United States is capitalist. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? What is the rule of law? Todos deben obedecer la ley. Los líderes deben obedecer la ley. El gobierno debe obedecer la ley. Nadie está por encima de la ley. The rule of law means that everyone must follow the law, the leaders must obey the law, and that no one is above the law. Nombre una rama o parte del gobierno. Name one branch or part of the government. Congreso, Poder Legislativo, Presidente, Poder Ejecutivo, los tribunales, Poder Judicial. There are three branches to the government. There is the legislative branch, the executive branch, and the judicial branch. Each branch has its parts. The legislative part is the Senate and the House of Representatives. The executive is the President, the Vice President, and the Cabinet. The judicial are the justices on the court. ¿Qué es lo que hace que una rama del gobierno no se vuelva demasiado poderosa? What stops one branch of government from becoming too powerful? Pesos y contrapesos, separación de poderes. Checks and balances stop one branch from becoming too powerful. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? Who is in charge of the executive branch in the government?
El presidente. The president is in charge of the executive branch. ¿Quién cree las leyes federales? Who makes federal laws? El Congreso, el Senado y la Cámara de Representantes, la legislatura nacional o de los Estados Unidos. Federal laws are made by Congress. ¿Cuáles son las dos partes que entregan al Congreso de los Estados Unidos? What are the two parts of the United States Congress? El Senado y la Cámara de Representantes. The two parts for the United States Congress are the Senate and the House of Representatives. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? How many U.S. senators are there? Cien. There are 100 U.S. senators, two from each state. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? We elect a U.S. senator for how many years? Seis años. A United States senator is elected for 6 years. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. Who is one of your state's U.S. senators now? Para conseguir la respuesta a esta pregunta, haga clic en el enlace en la descripción abajo y busque su estado. Haga clic en su estado y ahí conseguirá la respuesta. To answer this question, click on the link below. Select your state or territory from the interactive map to obtain the answer. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? The House of Representatives has how many voting members? ¿435? There are 435 voting members in the House of Representatives. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? We elect a U.S. representative for how many years? Dos años. A representative is elected for 2 years. De el nombre de su representante a nivel nacional. Name your representative.
Para conseguir la respuesta a esta pregunta, haga clic en el enlace en la descripción abajo y busque su estado. Haga clic en su estado y ahí conseguirá la respuesta. To answer this question, click on the link below. Select your state or territory from the interactive map to obtain the answer. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Who does a U.S. senator represent? Todas las personas del estado. A United States senator represents all the people of his state. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? Why do some states have more representatives than others? Debido a la población del estado, debido a que tiene más gente, debido a que algunos estados tienen más gente. Because of the state's population, there can be more representatives from one state or another. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? We elect a president for how many years? Cuatro años. We elect a president for 4 years. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? In what month do we vote for president? En noviembre. We vote for president in the month of November. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? What is the name of the United States president now? Donald Trump. The name of the president of the United States now is Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? What is the name of the vice president now? Mike Pence. The name of the vice president of the United States now is Mike Pence. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? If the president can no longer serve, who becomes president? El vicepresidente. If the president can no longer serve, the vice president becomes president. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se vuelve presidente? If both the president and the vice president can no longer serve, who becomes president?
el presidente de la Cámara de Representantes. If both the President and Vice President can no longer serve, the Speaker of the House becomes the President. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? Who is the Commander-in-Chief of the military? El Presidente. The Commander-in-Chief of the military is the President. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? Who signs bills to become laws? El presidente. The president signs bills to become laws. ¿Quién veta los proyectos de ley? Who vetoes bills? El presidente. The president vetoes bills. ¿Qué hace el gabinete del presidente? What does the president's cabinet do? Asesora al presidente. The president's cabinet advises the president. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? What are two cabinet level positions? Secretario de Agricultura, de Comercio, de Defensa, de Educación, de Energía, de Salud y Servicios Humanos, de Seguridad Nacional, de Vivienda y Desarrollo Urbano, del Interior, del Trabajo, de Estado, de Transporte, del Tesoro, de Asuntos de Veteranos, Procurador General y Vicepresidente. There are 15 cabinet level positions: Secretary of Agriculture, Secretary of Commerce, Secretary of Defense, Secretary of Education, Secretary of Energy, Secretary of Health and Human Services, Secretary of Homeland Security, Secretary of Housing and Urban Development, Secretary of Interior, Secretary of State, Secretary of Transportation, Secretary of Treasury, Secretary of Veterans Affairs, Secretary of Labor, and Attorney General. ¿Qué hace la rama judicial? What does the judicial branch do? Revisa las leyes, explica las leyes, resuelve disputas, decide si una ley va en contra de la Constitución. The judicial branch reviews laws, explains laws, and determines the constitutionality of laws. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? What is the highest court in the United States?
La Corte Suprema de Justicia. The highest court in the United States is the Supreme Court. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema de Justicia? How many justices are on the Supreme Court? Nueve. There are 9 justices on the Supreme Court. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos? Who is the Chief Justice of the United States? John Roberts. The Chief Justice of the United States is John Roberts. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? Under our Constitution, some powers belong to the federal government. What is one power of the federal government? Imprimir dinero, declarar la guerra, crear un ejército, suscribir tratados. The federal government has several powers. It can print money, declare war, or create an army. De acuerdo a nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? Under our Constitution, some powers belong to the states. What is one power of the states? Proveer escuelas y educación, proveer protección, policía, proveer seguridad, cuerpos de bomberos, conceder licencias de conducir y aprobar la zonificación y uso de la tierra. The states provide schooling, provide police protection, and provide safety, as in fire departments. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Who is the governor of your state now? Para conseguir la respuesta a esta pregunta, haga clic en el enlace en la descripción abajo y busque su estado. Haga clic en su estado y ahí conseguirá la respuesta. To answer this question, click on the link below. Select your state or territory from the interactive map to obtain the answer. ¿Cuál es la capital de su estado? What is the capital of your state? Para conseguir la respuesta a esta pregunta, haga clic en el enlace en la descripción abajo y busque su estado. Haga clic en su estado y ahí conseguirá la respuesta. To answer this question, click on the link below. Select your state or territory from the interactive map to obtain the answer.
¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? What are the two major political parties of the United States? Demócrata y republicano. The two major political parties of the United States are the Democratic and Republican parties. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? What is the political party of the president now? Republicano. The political party of the president now is Republican. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? What is the name of the Speaker of the House of Representatives? Paul Ryan. The Speaker of the House of Representatives now is Paul Ryan. Existen cuatro enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. There are four amendments to the Constitution about who can vote. Describe one of them. Ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. No se exige pagar un impuesto para votar. Cualquier ciudadano puede votar. Un hombre ciudadano de cualquier raza puede votar. Citizens 18 and older can vote. Any citizen can vote. A male citizen of any race can vote. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de los Estados Unidos? What is one responsibility that is only for United States citizens? Prestar servicio en un jurado, votar en una elección federal. United States citizens can vote or can serve on a jury. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos? Name one right only for United States citizens. Votar en una elección federal. Postularse a un cargo político federal. United States citizens have the right to vote in a federal election or run for federal office. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en los Estados Unidos? What are two rights of everyone living in the United States? Libertad de expresión, libertad de la palabra, libertad de reunión, libertad para peticionar el gobierno, libertad de religión y el derecho a portar armas. Everyone in the United States has the right to freedom of expression,
freedom of speech, freedom of assembly, freedom to petition the government, freedom of worship, and the right to bear arms. ¿Ante qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? What do we show loyalty to when we say the Pledge of Allegiance? Los Estados Unidos, la bandera. When we say the Pledge of Allegiance, we are showing our loyalty to the flag. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de los Estados Unidos? What is one promise you make when you become a United States citizen? Renunciar la lealtad a otros países, defender la Constitución y las leyes de los Estados Unidos, obedecer las leyes de los Estados Unidos, prestar servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, prestar servicio a la nación y ser leal a los Estados Unidos. You promise to give up loyalty to other countries, to defend the Constitution and the laws of the United States, to obey the laws of the United States, to serve in the U.S. military if needed, and to be loyal to the United States. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? How old do citizens have to be to vote? Dieciocho años en adelante. Citizens have to be 18 years old in order to vote. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos americanos pueden participar en su democracia? What are two ways that Americans can participate in their democracy? Votar, afiliarse a un partido político, ayudar en una campaña, unirse a un grupo cívico, unirse a un grupo comunitario, presentar su opinión sobre un asunto a un oficial elegido, llamar a los senadores y representantes, postularse en un cargo político, enviar una carta o mensaje a un periódico. Americans can vote, join a political party, help with a campaign, join a civic group, join a community group, call senators and representatives, they can run for office, or they can write to a newspaper. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuesto sobre el Ingreso? When is the last day you can send in federal income tax forms? El 15 de abril. Federal income tax forms need to be sent in by April 15th. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? When must all men register for the Selective Service?
a la edad de 18 años o entre los 18 y 26 años de edad. All men must register for the Selective Service at the age of 18. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a los Estados Unidos? Name one reason the colonists came to America. Libertad, libertad política, libertad religiosa, oportunidad económica para practicar su religión, para huir de la persecución. The colonists came to America for several reasons, among them, for political freedom, for religious freedom, and for economic opportunity. ¿Quiénes vivían en los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Who lived in America before the colonists arrived? Indios americanos, nativos americanos. In answer to this question, you can either say Native Americans or American Indians. ¿Qué pueblo fue traído a los Estados Unidos y vendido como esclavos? What group of people was taken to America and sold as slaves? Africanos, gente de África. Africans were brought to America and sold as slaves. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? Why did the colonists fight the British? Debido a los impuestos altos, el ejército británico se quedó en sus casas y no tenían autodeterminación. The colonists fought the British because of high taxes and because they didn't have self-government. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Who wrote the Declaration of Independence? Thomas Jefferson. The Declaration of Independence was written by Thomas Jefferson. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? When was the Declaration of Independence adopted? El 4 de julio de 1776. The Declaration of Independence was adopted on July 4th, 1776. Había 13 estados originales. Nombre 3. There were 13 original states. Name 3. Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland,
Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia. For this question, I'm going to go ahead and give you the 13 original states. They were New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland, Virginia, North Carolina, South Carolina, and Georgia. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? What happened at the Constitutional Convention? Se redactó la Constitución. Los padres fundadores redactaron la Constitución. The Constitution was written at the Constitutional Convention. ¿Cuándo fue escrita la Constitución? When was the Constitution written? En el año 1787. The Constitution was written in 1787. Los ensayos conocidos como los federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Nombre uno de los autores. The Federalist Papers supported the passage of the U.S. Constitution. Name one of the writers. James Madison, Alexander Hamilton, John Jay. James Madison, Alexander Hamilton, or John Jay were all writers of the Federalist Papers. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. What is one thing Benjamin Franklin is famous for? Diplomático americano, el miembro de mayor edad en la Convención Constitucional, primer director general de Correos de los Estados Unidos, autor de Poor Richard's Almanac y fundó la Almanac y fundó las primeras bibliotecas. Benjamin Franklin, besides being a U.S. diplomat, was the oldest member of the Constitutional Convention, and he was the first Postmaster General of the United States. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? Who is the father of our country? George Washington. George Washington is known as the father of our country. ¿Quién fue el primer presidente? Who was the first president? George Washington. The first president was George Washington. ¿Qué territorio compró los Estados Unidos de Francia en el año 1803?
What territory did the U.S. buy from France in 1803? El territorio de Louisiana o Louisiana. The U.S. bought the Louisiana Territory in 1803 from France. Mencione una guerra durante los años 1800 en la que peleó los Estados Unidos. Name one war fought by the United States in the 1800s. La guerra de 1812, la guerra entre México y los Estados Unidos, la guerra civil, la guerra hispanoamericana. There were several wars fought by the United States in the 1800s, among them the War of 1812, the Civil War, the Mexican-American War, and the Spanish-American War. De el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. Name the U.S. war between the North and the South. La guerra civil, la guerra entre los estados. The U.S. war between the North and the South is either known as the Civil War or the War between the States. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. Name one problem that led to the Civil War. Esclavitud, razones económicas, derechos de los estados. There were several problems that led to the Civil War, among them slavery, economic reasons, and the states wanting their own rights. ¿Qué fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? What is one important thing that Abraham Lincoln did? Liberó a los esclavos, salvó la Unión, presidió los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Abraham Lincoln freed the slaves, led the United States during the Civil War, and he saved the Union. ¿Qué hizo la proclamación de la emancipación? What did the Emancipation Proclamation do? Liberó a los esclavos, liberó a los esclavos de la Confederación, liberó a los esclavos en los estados de la Confederación, liberó a los esclavos en la mayoría de los estados del sur. The Emancipation Proclamation freed the slaves. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? What did Susan B. Anthony do? Luchó por los derechos de la mujer. Luchó por los derechos civiles. Susan B. Anthony fought for civil rights,
and fought for women's rights. Mencione una guerra durante los años 1900 en la que peleó los Estados Unidos. Name one war fought by the United States in the 1900s. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam, la Guerra del Golfo, Persa. There were several wars fought by the United States in the 1900s. World War I, World War II, the Korean War, the Vietnam War, and the Persian Gulf War. ¿Quién era presidente durante la Primera Guerra Mundial? Who was president during World War I? Woodrow Wilson. The president of the United States during World War I was Woodrow Wilson. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Who was president during the Great Depression and World War II? Franklin Roosevelt. The President of the United States during World War II and the Great Depression was Franklin Roosevelt. ¿Contra qué países peleó los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? Who did the United States fight during World War II? Japón, Alemania y Italia. The United States fought Japan, Italy, and Germany during World War II. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? Before he was president, Eisenhower was a general. What war was he in? La Segunda Guerra Mundial. President Eisenhower was in World War II. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? During the Cold War, what was the main concern of the United States? Comunismo. The main concern for the United States during the Cold War was communism. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? What movement tried to end racial discrimination? El movimiento en pro de los derechos civiles. The movement that tried to end racial discrimination was known as the Civil Rights Movement. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? What did Martin Luther King Jr. do?
Luchó por los derechos civiles. Trabajó por la igualdad de todos los ciudadanos americanos. Martin Luther King Jr. fought for civil rights, and he worked for equality for all Americans. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos? What major event happened on September 11, 2001 in the United States? Los terroristas atacaron los Estados Unidos. On September 11, 2001, terrorists attacked the United States. Mencione una tribu de indios americanos de los Estados Unidos. Name one American Indian tribe. Algunos tribus son Cherokee, Navajo, Sioux, Chippewa, Choctaw, Pueblo, Apache, Iroquois, Creek, Blackfeet, Seminole, Cheyenne, Arawak, Shawnee, Mohegan, Huron, Oneida, Lakota, Crow, Teton, Hopi, and Inuit. There are several American Indian tribes, among them the Cherokee, the Navajo, the Sioux, the Chippewa, the Choctaw, the Pueblo, the Apache, the Iroquois, the Creek, the Blackfeet, the Seminole, the Cheyenne, the Shawnee, and the Huron. Mencione uno de los dos ríos más largos en los Estados Unidos. Name one of the longest rivers in the United States. El río Missouri, el río Mississippi. The Missouri and the Mississippi are the longest rivers in the United States. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? What ocean is located on the west coast of the United States? El Océano Pacífico. The Pacific Ocean is located on the west coast of the United States. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? What ocean is on the east coast of the United States? El Océano Atlántico. The Atlantic Ocean is on the east coast of the United States. Dé el nombre de un territorio de los Estados Unidos. Name one U.S. territory. Puerto Rico, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Samoa Americana, Islas Marianas del Norte y Guam. Name
There are several U.S. territories, including Guam, Puerto Rico, American Samoa, or the U.S. Virgin Islands. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. Name one state that borders Canada. Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, Dakota del Norte, Montana, Idaho, Washington, Alaska. There are several states that border Canada. Maine, New Hampshire, Vermont, New York, Pennsylvania, Ohio, Michigan, Minnesota, North Dakota, Montana, Idaho, Washington, and Alaska. Mencione un estado que tiene frontera con México. Name one state that borders Mexico. California, Arizona, Nuevo México, y Texas. There are four states that border Mexico: California, Arizona, New Mexico, and Texas. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? What is the capital of the United States? Washington, D.C. The capital of the United States is Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? Where is the Statue of Liberty? El puerto de Nueva York, Liberty Island. The Statue of Liberty is located in New York's harbor. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Why does the flag have 13 stripes? Porque representan las 13 colonias originales. Porque las franjas representan las colonias originales. The flag has 13 stripes because they represent the original 13 colonies. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Why does the flag have 50 stars? Porque hay una estrella por cada estado, porque cada estrella representa un estado, porque hay 50 estados. The flag has 50 stars because each star represents a state. ¿Cómo se llama el himno nacional? What is the name of the national anthem? The Star-Spangled Banner.
The national anthem is called the Star-Spangled Banner. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? When do we celebrate Independence Day? El 4 de julio. We celebrate Independence Day on July 4th. Mencione dos días feriados nacionales de los Estados Unidos. Name two national U.S. holidays. El Día de Año Nuevo, el Día de Martin Luther King Jr., el Día de los Presidentes, el Día de la Recordación, el Día de la Independencia, el Día del Trabajo, el Día de la Raza, el Día de los Veteranos, el Día de Acción de Gracias, el Día de Navidad. There are several U.S. holidays. Let me go ahead and name them for you. New Year's Day, Martin Luther King Jr. Day, President's Day, Memorial Day, Independence Day, Labor Day, Columbus Day, Veterans Day, Thanksgiving, and Christmas.